Estaba intentando crear el reto más complicado de Google Maps y para seros sinceros no tenía ni idea de cómo desarrollar la idea al principio y entonces pensé, ¿y si jugamos al bingo pero en GeoGuessr? Así que hice un cartón de bingo con 16 cosas que tenía que encontrar jugando al Google Maps. Para hacer las cosas más simples hice dos reglas. La primera es que solo podía encontrar un objeto por ronda y la segunda es que si me quedaba atascado solo podía skipear una vez de ronda. Así que vamos allá. Vale, empezamos, ahora sí. Somos un país de África, esto es Ghana. Y vamos a empezar a jugar, simplemente. Tenemos que encontrar, pues, lo que viene ahí a la derecha. Que es un perro, que si alguien comiendo, un dominio web, un metro. Yo creo que aquí en Ghana no vamos a encontrar ningún metro, pero bueno, todo puede pasar. Vale, por aquí creo que vamos a poder salir a la ciudad, ¿eh? A ver. ¡Eh! ¡Dos personas, una moto! Dos personas, una moto, lo tengo. Vale, vale, sabía que iba a encontrarlo aquí, pero pensaba que se me estaba empezando a liar. Aquí está. En la casilla de dos personas en una moto. Perfecto, entonces vamos a adivinarlo. Yo diría que esto está... Lo voy a poner más afuera de esta ciudad, más bien. Vale, más al norte. Un poblado del norte de Ghana. Bueno, no pasa nada. Vale, siguiente ronda. Vale, estamos en algún país del este de Europa. Yo creo que esto tiene que ser o Albania o Montenegro, ¿vale? Creo que puede ser alguno de estos dos países. Alguien saludando al coche. Yo creo que esa va a ser la más complicada, ¿eh? Del día de hoy. Realmente tampoco es tan complicado. La gente suele saludar al coche de Google Maps. Suele ser buena gente. ¿Eh? ¿Alguien de la mano? ¡Ojo! ¡Ojo! Claro, la mano, hombre. Que sois amigos. No sé. Pero están saludando, ¿eh? ¡Ojo! No, están saludando, tío. A ver, chat. ¿Esto se considera saludo a la cámara? ¿Hacer así se considera saludo al coche Google Maps? ¿Lo pasamos entonces? Es que me estoy aburriendo un poco este pueblo, la verdad. Mira, chavales, se toman por culo. Lo voy a contar como saludo. O sea, me da igual. A ver, Albania de mi vida y de mi corazón. Lo voy a poner por aquí, ¿vale? Por este, pues no sé, por aquí. Era Montenegro. Fuck. Siguiente. Tenemos un país de Asia. Creo que esto es Indonesia. Ah, no, Malasia. Malasia, es verdad. Y es que en estos países de Asia no se suele ver a gente de la mano porque son bastante conservadores. Así que bueno, pero mirad, aquí tenemos bastantes cosas. Tenemos aquí muchos mercados. Podemos buscar incluso dominios, creo yo. Mira, tenemos aquí la bandera, vale. Pues ya está, tenemos bandera. Vamos a tapar bandera y se me ha olvidado también tapar la de antes. Alguien saludando al coche. Bandera, chicos, let's go. Ya tenemos tres. Lo pongo por aquí. Por un Lumpur. A la otra isla de... Esto también pertenece a Malasia, ¿vale? Todo esta parte de aquí, esta península, y esto, todo esto es de Malasia. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Voy a intentar en esta encontrar algo de policía, creo yo. ¿Tenemos dominio? ¡Tenemos dominio, chicos! ME, ¿qué era ME? ¡Hostia, Montenegro, claro! Es verdad. Vamos a taparlo primero en el bingo, en dominio web, lo tengo aquí arriba. Pues lo vamos a poner en la capital. Porque Montenegro no tiene muchas más ciudades así muy grandes. Tiene un par de ellas, sí, más grandecillas, pero... Lo voy a poner... Aquí. Un kilómetro, chaval. Estamos ahora mismo en Japón. Entonces, aquí en Japón vamos a buscar quizá alguien con mascarilla, sí. Quizá alguien con mascarilla, sí, porque estos países... Bueno, que para empezar no sé de qué año son las fotos estas, ¿eh? Pero en estos países asiáticos suelen llevar mascarilla. O sea, de por sí ya de normal la llevan, incluso antes del COVID la solían llevar, ¿eh? ¡Es un pájaro! Vale, si consigo encontrar otro pájaro en este frame, lo damos por válida, ¿eh? ¡Oh! ¡Let's go! Vale, 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 chicos, lo tenemos. Dos pájaros. Vale, y como os digo, lo voy a poner por Sapporo, creo yo, por esta parte de aquí. Más norte de Japón. A ver. Sí, era norte, pero no era la ciudad, era Nemuro. Ah, está bien, está bien. Vale, 18.000 puntos. Hemos acertado casi todos los países, menos esta que me he equivocado antes. La primera de todas, que me he confundido con Albania. Vale, estamos en Kenia ahora mismo, ¿vale? Lo sé por el coche Google Maps, que está así, en Kenia. Las matrículas en Kenia también son amarillas. El policía... Pero el policía... ¿Tenía puesto policía? ¡Oh! ¡Claro, claro, claro! ¿El policía? Bueno, ¿esto es un policía? ¿O este es de los parkings? Sí, sí, es policía. Vale, lo contamos como válido, chavales. Vale, pues policía, descartadísimo. Y pues eso, vamos a ponerlo en Kenia. Esto me suena que es capital, ¿vale? Que es Nairobi, la capital de Kenia. Vamos a poner aquí. Tucson, hostia puta, 84 metros, tú. Ok, la verdad que... La he clavado, pero literal, ¿eh? Vale, bien, bien, bien. Seguimos. Esto creo que es México. Sí, es México esto, chicos. Estamos en México.
Aquí en México, ¿qué podemos encontrar? Pues a ver si encontramos algún perro. ¿McDonald's hay en México? En México hay McDonald's, chicos. Gente comiendo en puestos de calle. Puede ser, ¿eh? Mira, saliendo del Oxxo, que el Oxxo es como si fuera aquí el Mercadona en España. Seguro que vemos a alguien. A ver, ¿alguien saliendo del Oxxo, por favor, con comida? ¡Eh! ¿Alguien comiendo? Ah, era el móvil. Era el móvil, me han baiteado. Mascarilla, mascarilla. Ya está, chicos, lo tenemos. Mascarilla a tomar por el culo. Esta me iba a costar, menos mal. La visto. Mascarilla. Let's go. Vale, lo vamos a poner. ¿Dónde lo pondréis vosotros esto en México, chicos? Yo lo voy a poner cerca de México City. Está por Cuernavaca. Ah, más al sur. Chiapas. Tuxa Gutiérrez. Vale. No, esto es Portugal, ¿no? Sí, es Portugal, es Portugal. Uf, me parecía muy pueblo. Es que Portugal, España, los pueblos, cuidado, con los pueblos en España y Portugal. Iglesia. Iglesia, claro. ¿Eso nos vale como iglesia? Claro, claro, claro. Es verdad. A ver, creo que. Yo lo contaba ya como iglesia, ¿vale? Pero lo contábamos como válido. Iglesia de pueblo, pero mil por mil además. O sea. Iglesia, lo vamos a poner aquí. Quedar por aquí. Más al sur. ¿Qué creéis que puedo encontrar aquí, tío? Es que banderas, ya, pero banderas ya la hemos tapado. Claro, ya las banderas ya hemos tapado, ya la bandera no vale. Tenemos que encontrar un perro, un Tesla, el metro, aquí no va a haber metro, un McDonald's. ¿Habrá McDonald's, tío, en Canadá? ¡El McDonald's! ¡Bueno! ¡Bueno! Ah, de locos. Increíble. Nadie confiaba en mí, chicos. Nadie daba un duro por mí. Vale, chicos, pues ya hemos marcado el McDonald's. Ya, bueno, ¿qué parte de Canadá será esto? Yo estoy muy malo para Canadá, no sé dónde ponerlo. Voy a poner aquí y a tomar por saco, la verdad. Por aquí, por Sherbrooke. Lo sabía. Muy norte de Canadá, chicos. Hasta es que ¿quién coño vive aquí? Que tienen aeropuerto y todo, estoy flipando. Yellowknife Airport. Conducimos por la izquierda. Eso pocos países lo tienen, pero... Creo que estamos en Malasia, ¿vale? Por las matrículas. Son de este color. Porque conducen por la izquierda también. Los postes, ¿vale? Estos son postes de Malasia. Clásicos. Y además hablan medio inglés, medio raro, como en Indonesia, más bien. Además, estamos en esta isla de aquí en específico, ¿vale? De Malasia. Estamos en esta isla de aquí, ¿vale? Ahora vamos a buscar lo que tenemos que buscar, que es... ¿Alguien comiendo? No. No está comiendo. Está preparando algo. También, gente, también, si veis este cartel de stop que pone Vergenti, ¿vale? Esto solo está en Malasia, ¿vale? Gracias por los bits. TQM morro que si le mando una foto del boulevard donde vivo, capaz me doxxea huya yo de IP. ¿Fumador? ¿Alguien fumando teníamos? Es verdad, verdad, verdad. A ver. ¿Quién es? Está fumando. ¡Let's go! Gracias, chavales, me habéis salvado. Menos mal. Menos mal que tengo el mejor chat de Twitch España. Vale. Pues tenemos a alguien fumando, lo hemos encontrado. Vamos a taparlo. Alguien fumando. Wamusang, vaya nombres. Perak, lo voy a poner en Perak, chaval. Aquí. Uy, pues no estaba lejos, Sungai Petani. Let's go. Esto parece España, ¿no? Ojo, en España. Lo mismo encontramos algo, Interesante. Esto es lo más español que he visto en mi vida. Y me suena mucho, además. Un colegio. ¿Alguien comiendo? Este niño se está comiendo un pedazo de bollicao, chaval. Anda que no. No me jodas. Anda que no, chaval. Esto yo lo daba por válido, Sí, está merendando. ¿Lo daba por válido este chaval? ¿Comiendo? ¿Un bollicao? ¿Un bocadillo? Es que es más bocadillo que... Un bocadillo tortilla que se está metiendo entre pecho y espalda el chaval. Yo creo que sí. Además está en el recreo, en la hora de comer. O sea, no jodas. La hora del recreo. Vale, ahora, ¿qué parte de Murcia estamos específicamente? Yo lo voy a poner en el centro y a tomar por el culo. Parla. 1,5 km. Let's go. Creo que es Sri Lanka. Conducen por la derecha. No es Sri Lanka. Bandera de Laos. ¿Has visto una bandera? Entonces es Laos. Sí, es verdad. Laos tenía matrícula amarilla. Me acuerdo, es verdad. Es verdad. No me acordaba de eso. Es que estoy acostumbrado... Sí, está aquí. Estoy acostumbrado a asociar matrícula amarilla con Sri Lanka, tío, en Asia. Y Laos es que no me sale tanto. Oye, no voy a ver ninguna matrícula. Sin pixelar, tío. En verdad, realmente es como... ¡Eh, lo tenemos! Antes... Es que qué timing, chicos, qué timing. Ni yo, Juan con los timings. La de la matrícula, esa era full complicada, diría yo. Vale, pues lo tenemos. Voy a marcar la capital.
Y, let's go, 2,5 kilómetros. Bien, 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 bien. Vale, esto parece bastante Atenas. Una iglesia ya la tenemos, o sea que iglesia no nos vale. A ver si conseguimos un perro, tío. Que el perro también me está costando mucho, ¿eh? Oye, también te digo, ¿qué coño están haciendo estos tres aquí? En plan, ¿qué hace? Esto es una mujer. Parece una mujer. Con dos reventados, uno con una cerveza y otro con el perro estrangulado. ¡El perro! ¡El perro! ¡No caía! ¡Tenemos el perro! Yo hablando de la señora y de repente veo el perro aquí, ¿sabes? Me parto toda la polla. Ay, Dios santo, me está... Menos mal, tú, la del perro era cumplida. Tachamos perro, uno menos. Me la voy a poner aquí. A chuparla. Vale. Esto es Senegal. Vale, pues aquí ni Tesla ni metro vamos a encontrar. Y pareja de la mano... Tres días después... Duro esta, ¿eh? A ver, hemos visto a alguien dándose la mano al principio. Lo que pasa, que es lo que os digo, que yo esto lo tomo como que es hijo y... O sea, hija y padre. No lo contaría como tal. Si queréis lo contamos. Porque es que ya va a ser complicado. Tampoco quiero alargar mucho esto porque quiero hacer otras cosas en el directo de hoy. No quiero que esto nos dé... Nos llevamos aquí toda la tarde buscando, ¿sabéis? Porque quiero hacer más cosas hoy. La por buena, la damos por buena, porque ya de por sí encontrar a alguien que se esté dando la mano me ha costado. Ya es que me queda el metro y el Tesla, tío. Y es que para encontrar eso es que va a ser complicado. Así que bueno, vamos a poner en Senegal, en Dakar. Ah, oh, no, creo que no va a ser esa. Voy a poner aquí. ¡Hostia! Adivina la ciudad, tú. 239 metros. Let's fucking go. Let's fucking go, chaval. Bien. ¡Ojo! Se puede venir, ¿eh? Vale, chicos, Barcelona. Pues ya está. Aquí vamos a encontrar lo del metro. De hecho, esta zona de Barcelona me suena mucho. Esto es las Ramblas, coño. Esto es las Ramblas, hostia. Ahí está el puerto aquí ya. Y la esta de Colón, ¿no? Es el monumento. Coño, las putas Ramblas. El metro, lo tenemos. Qué suerte, en verdad, ¿eh? Estados Unidos. Debe haber Tesla. No, no, no me jodas. Tipo, por favor. Bueno, a ver, que por probabilidad ya sí que sí, aquí sí que sí vamos a encontrar Tesla, porque en Estados Unidos hay muchos. Pero es esta o es esta, vaya, o sea, o encuentro aquí un puto Tesla o me como los mocos.